Muy buenas, yo soy Alicia, bienvenido al canal Consejos Viajeros, donde encontrarás información y consejos útiles para disfrutar más de tus viajes. Hoy voy a enseñaros una nueva área de autocaravanas, que es el área de Vegadeo, que está en Asturias, muy cerquita de la frontera con Galicia. El área está al lado del recinto ferial, mercado municipal y también creo que es un pabellón de deportes. Este área es totalmente gratuita, se puede estar un máximo de 72 horas y tiene todos los servicios para autocaravanas, llenado de aguas limpias, vaciado de aguas grises y vaciado de aguas negras. Otra cosa que está muy bien de este área es que, como veis, tiene aquí una explanada que flipas. Por si venís con perros, pues aquí pueden campar todo lo que quieran y más. Lo que sí tiene una pega y es que, como pone en este cartel, los sábados no se puede aparcar porque es mercado municipal. Y entiendo pues que en todas estas explanadas de aquí, tanto también en el área de autocaravanas como en las explanadas de allí delante, pues deben poner las paradas de mercado y por eso no se puede estacionar. Es un hándicap, porque claro, el sábado es un día que puede ser que haya bastante turismo y el hecho de no poder aparcar pues puede ser un problema. Este es el área de servicios donde estamos ahora mismo. Este es el vaciado de aguas negras, que ahora Xavi pulsará un botón después de haber tirado toda la caca. Y con ese botón sale agua para enjuagar el contenedor. Como habéis visto, el grifo de las aguas limpias no está muy logrado. Primero, que el grifo no es estándar, no es una boca estándar, es una boca un poco rara y cuesta adaptar la manguera, aunque tenemos un adaptador bastante versátil, pero no ha habido manera. Pero es que además es un grifo de estos que tienes que mantener pulsado porque a la que sueltas deja de salir agua. Entonces hemos tenido que llenarla entre los dos. Yo, aguantando como he podido la manguera así en la boca del agua, con las dos manos para que no se escapara el agua, y Xavi apretando el pulsador para que saliera el agua, pero un pulsador que además va durísimo. Mirad la marca que le ha quedado en la mano de estar pulsando todo el rato. Menos mal que no teníamos que llenar mucha agua porque teníamos el depósito bastante lleno, pero la verdad es que el sistema no está muy bien. Voy a ponerle nota, que siempre les estamos poniendo nota del 1 al 5 a todas las áreas que vamos visitando, y está visto el tema de los servicios, la complicación del llenado de aguas limpias, le vamos a dar un 3, porque es un tema bastante importante. El área está muy bien, hemos dormido aquí, es muy tranquila, está a las afueras del pueblo, pero muy cerquita, como a 3-4 minutos caminando, tienes todos los servicios. Allí atrás tiene contenedores de reciclar, que ya sabéis que nos gusta mucho. Tiene, como os he comentado, allí un montón de sitio pues para pasear, el perro, lo que sea, pero el tema de los servicios es bastante importante porque es una de las necesidades básicas que tenemos las autocaravanas, y esta pues no la ha cumplido muy para allí. Como siempre, recordaros que nuestro canal principal es Viajeros Metaleros. Si todavía no lo conocéis, pues os dejo por aquí el link al canal, donde podréis ver, entre otras muchas cosas, por ejemplo, la visita que hemos hecho a Vegadeo. El área, en lo que es el tema de estacionamiento, está bastante bien. Lo que sí que, si ponen un grifo un poquito más cómodo, ya no solo por la comodidad del usuario, sino porque al tener que estar aguantando la manguera sin estar bien colocada, se desperdicia un montón de agua. Sencillamente eso. Eso sí que es una cosa a mejorar. Y nada más. Si queréis más consejos viajeros, os podéis suscribir por aquí. Y aquí en este lado, algún vídeo más que os puede resultar interesante. ¡Felices viajes!